Marcelito, ¿cómo te va? Te saluda Hugo González. Gracias por atendernos. Estamos aquí con el profe Miguel Pavani. Buen día, ¿qué tal? Un saludo para vos y para Miguel ahí, para los compañeros, ¿qué tal? Bien, bien, Marcelo. Qué pucha, ¿cómo estás arrasando en River, eh? Sí, la verdad que sí, en lo personal, contento por mi trabajo, ¿verdad? Vengo jugando todos los partidos. Lastimosamente no me está dando los resultados, pero esto es largo y hay que seguir. Pero sí, contento con mi trabajo, ¿no? En lo personal. ¿Profe? No, pero vos individualmente siempre has estado bien y si no me equivoco, vos pese a que sos joven, creo que sos categoría 96, hace muchos años que estás en primera división. Me parece que te hizo debutar Fernando Jubero en Guaraní, ¿no? Sí, ¿qué tal, profe? Sí, ¿Cómo? sabe todo. ¿Qué? Sobre mí, sí, soy de la categoría 96 y así como decía, había debutado con el profe Jubero. Él era coordinador de las inferiores, como todos sabrán también, yo soy de la inferior de Guaraní y me tocó debutar con Jubero. Marcelo, hay una lucha importante en River actualmente, ¿no? Por el tema del promedio. Ayer empataron ante Luqueño, pero la Copa Sudamericana realmente mostraron una imagen tremenda ante Corinthians, un rival difícil, ¿no? Muchos en lo previo a ese partido dijeron, bueno, River va a sufrir, uno se imaginaba un Corinthians atosigando, pero qué bien le jugaron. Yo dije, Marcelo, que River tuvo más posibilidad de ganar que el equipo brasilero. Es decir, ¿ustedes se sintieron con una actitud tremenda, positiva dentro de cancha? Sí, la verdad que sí. Nosotros en el torneo local, la verdad que tampoco venimos jugando mal. Yo creo que venimos haciendo bien las cosas, venimos jugando bien. Lastimosamente, no se nos está abriendo el arco, no estamos pudiendo marcar. Pero después charlamos que el torneo de la Copa es un torneo aparte. Sabíamos lo que era Corinthians, sabemos que tenía. Jugadores de mucha jerarquía, de mucho renombre, pero nosotros haciendo bien nuestro trabajo, tapando todos los espacios, podríamos complicarle y así como decís, creo que nosotros tuvimos las mejores ocasiones, capaz que en algunos contragolpes no faltó más, estar más tranquilo para poder marcar, pero sí, la verdad que fue un partido muy bueno de todo el equipo, de todo el grupo. Creo que se hizo un buen partido contra un gran rival, ¿verdad? Todos sabemos lo que es Corinthians. Y lo que pasa es que a su vez estar en un torneo así de internacional los motiva a ustedes y tiene un plus. Porque ustedes se muestra el equipo. Pero además vos te ves favorecido por lo poco, mucho que yo veo fútbol. Cuando vos jugabas con Ramón, para mí era muy importante el Loco Pérez, porque él le aguanta a ustedes y vos y Ramón son, como dice Ramoncito Gil, abre latas y le da lugar porque él se lleva las marcas y ustedes ocupan los espacios por afuera. Sí, la verdad que sí, con la ayuda del Loco a nosotros nos favorece mucho ahí arriba, porque aguanta todo lo que le viene ahora y nosotros tratar de aprovechar eso, cuando aguanta tratar de aprovechar los espacios que dejan lo central cuando lo enciman a él y siempre tratar de meter diagonal y aprovechar nuestra virtud, nuestra velocidad. Porque para vos, bueno, ahora no cambiás tanto, ahora casi siempre estás por derecha, pero cuando estaba con Ramoncito el año pasado, ustedes solían cambiar. Un rato uno a la izquierda, otro a la derecha, o aparecían así. Sí, la verdad que sí. A mí en lo personal, te manejo los costados. En Guaraní también me tocó jugar varios partidos por izquierda. También el año pasado lo hice en River, varios partidos por izquierda y en lo personal me siento cómodo, la verdad, en los dos lados donde el técnico que me toque o que decía la posición que él quiera, voy a tratar de hacerlo mejor. Pero sí, manejo los dos costados, la verdad. Marcelo, vos jugaste en Santaní. Sí, Y jugué 6 meses. ahí jugaste mucho tiempo por izquierda, ¿no? Si no me equivoco. Te hacían jugar por No, izquierda. en Santaní sí llegué a jugar todos los partidos por Ah, derecha, por derecha. por izquierda estaba Casal. ¿Quién te dirigió en Santaní?
y empecé con Mario Jara, ajá, pero después salió y terminamos con Héctor Mareco. Perfecto. ¿Y cómo te sentís cómodo dentro de cancha? ¿Por derecha? Yo sé que mencionás, bueno, manejo las dos bandas, pero ¿hay una posición al cual te sentís bien cómodo para tener esa libertad de hacer lo que a vos te gusta? Y si vos me decís para tener la libertad de poder meterme al medio, de poder buscar una pared o de rematarme, me siento más cómodo, digamos, por izquierda. Uh-huh. Por izquierda. Sí. Y da más posibilidades, profe, ¿no? No, el famoso que el diestro cuando engancha para adentro le queda todo el arco a disposición o toda la cancha. Sí. Igual que cuando ponen los zurdos por derecha. Siempre cuando vos enganchás te queda más amplio, pero a veces a mí me parece que hacen un gesto de más. En cambio, si vos con tu pierna hábil llegás, con un solo remate, con un solo movimiento hacés. Pero él es, aparte de tener mucho despliegue, ofensivamente muy hábil, aparte tiene un gran remate. Sí. En la parte hace pelotas paradas, todo. ¿Y qué te pasó el último partido después de ese golazo? Hoy con el VAR uno festeja, después espera, después de... ¿Qué sensación tenés cuando pasa eso? Y la verdad que me sentí bajoneado, la verdad, con mucha rabia, porque para mí lo primero fue un lindo gol, ¿verdad? Capaz en la cámara se ve que la pelota me roza en el brazo o la pelota está por mi mano, pero también ahí con mi colega que era el lateral izquierdo, me dice que no sé qué te cobró, me dice. Y la verdad, hago mi gesto de bajar de pecho y ya como para adelante, y obviamente ahí mi brazo se va para adelante y se nota en la imagen que me roza o que está ahí la pelota, pero no, al rozar la pelota con mi mano creo que no hace ningún movimiento, ¿verdad? Yo, la verdad que, siendo sincero, no siento que toco, pero bueno, para aceptar el VAR, la imagen en CBI no hay mucho por discutir, la verdad. Uh-huh. No, pero es como vos decís, el gesto tuyo no perjudica en nada porque la dirección de la pelota, nada. Y claro, claro. El gesto tuyo técnico, bárbaro, bajarla con pecho, pero por eso te digo, el VAR te deja unas sensaciones y como el fútbol es un estado de ánimo, a veces hay que estar fuerte de la cabeza para recuperarte en la siguiente jugada. Sí, sí, claro que sí. Lo mismo también en algunas pelotas divididas, ¿verdad? Cuando se van, obviamente cada jugador mete las piernas y levantando un poquito tu pierna ya en la cámara se ve que vas con plancha, pero tampoco es así, creo. La imagen también a veces no es lo que pasa ahí en vivo dentro del campo de juego, pero son cosas ya que se tienen que manejar con el VAR, ¿verdad? Sí. Marcelo, bueno, mirando un poquito también el equipo, ¿cuánto aporta tener la presencia de ciertos jugadores de experiencias, como el caso de Molina, el caso de Ceballos, Ascona mismo, ¿no? Que está en el arco. ¿Aporta muchísimo eso dentro del equipo? Tener la presencia de ellos. Sí, sí, claro que sí. La verdad que sí, mucho, ¿verdad? Por su experiencia, por la clase de jugadores que son, ¿verdad? Aportan mucho para el equipo. Son los primeros que quieren salir a ganar, que quieren salir a jugar. También en la Copa, en los tres partidos que ya no tocó jugar, son un partido aparte, partido de Copa, donde se te mira diferente, ¿verdad? Y en todo momento ellos son los primeros en hablar, en correr, en mostrarnos el camino para tratar de salir adelante en los partidos de Copa, ¿verdad? Que para el club, para cada uno es algo muy importante poder jugar una fase de grupo donde tenés seis partidos, donde te puedes mostrar y donde cada uno pueda aprovechar al máximo eso. ¿Vos todavía pertenecés a Guaraní, Marcelo? Sí, sí, me queda todavía un año hasta el año que viene, hasta mitad de año. Ajá. ¿Y estás para volver o no a Guaraní? Yo sé que en el fútbol, obviamente, cuando hay negociaciones de mano se quiere hablar tanto, pero ¿habría posibilidades? ¿Te gustaría? La verdad que no sé si vuelvo o no, pero ajá, mi contrato de préstamo con River ya termina a mitad de año, en junio. Ah, ya.
mi préstamo y ahí veré qué pasa si Guaraní me llamo o si sale otro equipo que esté interesado en mí o continúa en River. Justamente, justamente te iba a preguntar, hay una en este préstamo con River Plate, ¿hay una opción para que pueda extenderlo? ¿Verdad? ¿Es así, no? Sí, sí, para por lo menos hasta diciembre, ¿verdad? Sí. Bueno, pero obviamente Guaraní es dueño de mi pase, ¿verdad? Si acá que termina un torneo que se lleva en mitad de año, ellos pueden decidir y me pueden llamar nuevamente. Vas a volver a Guaraní. Te dice el profe. Sí, profe. Sí, lo va a decir. Marcelo, y volviendo otra vez al tema de la Copa Sudamericana, en lo personal hiciste muchas jugadas ante Corinthians. ¿Ustedes lo analizaron bien? Porque aparte de mostrar una buena actitud, seguramente trataron de sacar ciertas cuestiones, la radiografía más bien del equipo rival. ¿Lo analizaron bien antes de jugar? Sí, la verdad que sí. Nosotros, desde un principio, primero era tratar de dispararnos bien, tratar de no darle espacio a ellos, sabiendo que el equipo brasileño siempre... los dos laterales suben mucho, ¿verdad? De pararnos bien y tratar de salir rápido por los costados. Creo que lo hicimos bien, como te dije anteriormente, tratar de estar más tranquilo y culminar bien la jugada, pero sí, en lo personal me sentí muy bien. Tuve un gran partido, un gran trabajo y espero seguir así en esta Copa. Profe, y eso favorece, ¿no? Que cuando los laterales suben favorece a un jugador como él para que tenga el espacio, ¿no? Claro, sobre todo para él que es veloz. Ajá. Todos equipos que juegan, dice bien Marcelito, los brasileros siempre los laterales se van. Ajá. Entonces después quedan mano a mano los defensores centrales. Sí, dejan mucho espacio. Sí. Marcelito, ¿te gustaría ir al extranjero quizás en algún momento o saltar a un club importante aquí en el fútbol paraguayo, uno de los grandes? Sí, la verdad que sí. Creo que estoy en una edad... importante mi carrera para tratar de poder conseguir eso, de tratar de salir afuera, ¿verdad? Uh-huh. O si no, vine acá en un club importante, un club grande, y tratar de pelear, en lo personal, de pelear más cosas importantes, tratar de que mi trabajo en lo personal crezca para que, como decía, otro equipo me puedan ver y me puedan llevar, digamos. Es una edad floral, profe, para un futbolista. Sí, aparte, como dice, muy joven, pero con muchos partidos en primera, que la experiencia te va dando. Si vos me preguntás, Ramón Sosa, yo digo Ramón porque lo conocía, con nosotros se apuraba, todo duro, vos lo ves, sabe cuándo parar, hace la pausa, tira el centro atrás. Te lo va dando la experiencia y los partidos. Yo no creo... Marcelito debe tener más de 100 partidos en primera división. Sí. Marcelito... una última pregunta antes de cerrar el programa, agradeciendo tu tiempo, ¿no? ¿Sos consciente de cómo te viene bien jugar un torneo internacional? Sí, como te dije, la verdad que sí. Trato de aprovechar al máximo esta copa, ya que son 6 partidos donde uno puede marcar un antes y después de su carrera, ¿verdad? Porque son... rivales importantes, equipo importante donde voy haciendo bien las cosas. Yo creo que mucho equipo de acá o de afuera, ¿verdad? Te puedes mirar hoy en día haciendo unos buenos partidos. Ya salí afuera, más también yo en lo personal me ayuda mucho también mi edad. Y lo más importante es seguir, ¿verdad? Seguir partido tras partido y tratar de hacer bien las cosas. Para que pueda salir algo, si Dios quiere. Gracias, Marcelo. Gracias, Marcelo. Éxito. No, como te saluda ahí para los dos. Gracias, profe. Acá muy pronto seguramente el profe te va a dirigir. Dale. Un abrazo. Profe. Un abrazo. Éxito, Marcelo, en los próximos partidos. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Marcelo González, profe.